El vigésimo tercer Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas de Tijuana te invitan a formar parte de la siguiente actividad como parte del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2021. Leer para transformar realidades. Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto que me acompañen en esta cuarta sesión del taller Computus, llamada Los Primeros Pasos de la Literatura Infantil. Para dar inicio a esta actividad, haremos unos pequeños ejercicios mentales. Consiste en, con nuestro dedo índice, ponerlo en el centro de nuestro oído y pasar nuestro dedo a su alrededor, así como si lo estuviéramos desenrollando o quitándole las arruguitas que están aquí. Lo haremos 10 veces, 5, y luego tomaremos, respiraremos otra vez fuerte, sacaremos el aire y lo haremos de nuevo. Comencemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos aire, soltamos. Lo hacemos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, una vez hechos nuestros ejercicios del elefante y el sombrero del pensamiento, estamos listos para saber más. Ahora sí, ya estamos listos para iniciar nuestra actividad. ¿Ya tienen sus materiales? ¿Cómo? ¿Se les han olvidado? Vayan por ellos. Recuerden traer pluma, lápiz, borrador y sacapuntas. ¿Ya están listos? Bueno, iniciaremos con nuestra actividad creativa. Esta consiste en conocer un poquito sobre la metaficción. ¿Han escuchado de ella? ¿La conocen? Es una forma de literatura o narrativa autorreferencial que trata los temas del arte y los mecanismos de la ficción en sí mismo. Como por ejemplo, podríamos decir que un cuento que hable de otro cuento. Uno de los libros que a mí me gusta mucho y que creo que nos servirá mucho como ejemplo para esta actividad es la de El Quijote. Ya lo conocen, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha. En el segundo capítulo hay una escena donde se encuentra Don Quijote leyendo un libro del Quijote. Entonces, aquí queda muy claro que esta escena está parte de la realidad y la ficción, están mezcladas. Les pedí que trajeran lápiz, pluma, borrador, porque vamos a hacer un pequeño cuento o texto en el que vamos a utilizar la metaficción. Como ven, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es hacer una historia que hable de la fantasía y de la realidad. Si van a usar silicón caliente o el cúter, por favor háblenle a su mamá, papá o a un adulto que tengan en casa que los pueda ayudar para que no se hagan daño. Ahora sí, con la caja o pedazo de cartón que tenemos, vamos a cortar tres cartones que deben de medir 29 centímetros de largo y 26 de alto. Una vez que tengan sus tres cartones, con la ayuda de nuestra regla, marcaremos para que nos quede una especie como de ventanita. A este cartoncito le vamos a recortar el centro, por eso va a quedar como una ventanita. Porque vamos a hacer un kamishibai. ¿Ustedes saben qué es? Este nombre es japonés. En español quiere decir teatro de papel. Y vamos a hacer uno para que en él puedan ustedes contar su historia o su cuento de metaficción. Miren, yo ya lo marqué aquí. ¿Sí lo pueden ver? Ya marqué
y ahora va a quedar de 24 centímetros para acá y 20 centímetros para acá, quedando 2 centímetros de margen a cada lado, ¿sí? Ahora vamos a cortarlo. Yo me voy a ayudar con el cúter, pero ustedes lo pueden hacer con una tijera. Ya quedaron nuestras dos. Con el resto del cartoncito vamos a marcarlo así, vamos a hacerle rayitas de 2 centímetros, ¿sí? Y las vamos a ir cortando también con las tijeras o con el cúter, con lo que ustedes se les haga más fácil, ¿sí? Las vamos a ir cortando así, ocupamos 6 tiritas. Entonces, yo aquí ya las tengo cortadas. Las tengo aquí cortadas. Y las vamos a cortar estas a la mitad, más o menos así. Y con otro pedacito de cartón que nos ha quedado por aquí, vamos a marcar otro cuadrito para hacer un asa. Una asa o agarradera, porque vamos a formar como un tipo maletita, ¿sí? Vamos a cortar. Puede ser así, puede ser redonda, como ustedes quieran. A mí me parece más fácil hacerla así como un rectángulo. Les va a quedar como una U del tamaño que a ustedes les quepa su mano, porque lo van a hacer así para que lo agarren, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestros dos marquitos de cartón. Tenemos nuestras dos puertitas. Tenemos nuestra agarradera o asa. Y nuestras 6 tiritas de cartón. Ahora sí, vamos a armar nuestra manualidad. Que esta vez es un teatrito kamishibai. En uno de los cuadritos pegaremos las tiritas de cartón en la parte de abajo. ¿Ya terminaron su manualidad? ¿Su kamishibai? Yo decidí forrarlo porque ya quería contarles el siguiente cuento. Este cuento es de Charles Perrault y se llama La Caperucita Roja. Todos lo conocen. Vamos a ver cómo se ve en nuestro kamishibai. Caperucita Roja era una niña muy dulce y bonita, tierna, que vivía cerca del bosque con su mamá. Tenía una abuelita, a la que de vez en cuando su mamá la enviaba a llevarle unas viandas o algo de comer. Ese día, Caperucita fue
Al llamado de su mamá, ella le pidió, ve con tu abuelita y llévale estos panecitos de comer. Solo ten cuidado de no acercarte mucho al bosque porque ya es tarde, porque te pueden pasar muchas cosas, hay muchos peligros. Y no cortes tantas flores, eso te hace perder el tiempo. Ve rápido con tu abuelita. Caperucita le dijo que sí y salió con la canasta de bocaditos para su abuelita. Pero a ella, como decía su mamá, le encantaban las flores. Entonces pensó, ay, ¿y si también le llevo a mi abuelita unas florecitas? Creo que la harán sentir mucho, mucho mejor. En eso estaba cortando las florecitas cuando de pronto escuchó unos ruidos que venían de atrás de ella. ¿No pueden ir por aquí? ¿Quién creen que era? Uno de esos peligros que su mamá le había dicho. El lobo feroz. Solo que ella no lo conocía y no le tenía miedo. No sabía que el lobo era peligroso, que se la podía comer. Entonces, cuando él se acercó, él le dijo, niña, niña, ¿qué haces aquí? Cortó unas florecitas para llevarle a mi abuela. Le voy a llevar unos panecitos que hizo mamá. Ah, ¿y dónde vive tu abuelita? Aquí cerquita. Ya casi llego. ¿Por dónde te vas a ir? Por esta veredita me voy a ir derechito, derechito a la casa de mi abuelita. Yo tengo un mejor camino, es más corto. Así no llegarás tarde. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El lobo le dijo que se fuera por el camino de la derecha, que era el más largo, pero le hizo creer a la caperucita que era el más corto. Para él, tomar el más corto y llegar primero a la casa de la abuelita. Cuando llegó, tocó, toc, 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 toc. La abuelita preguntó quién es. La abuelita preguntó quién es. Soy el leñador. Vengo a ver si necesitas más leña. La abuelita se asomó por la ventana. Vio que era el lobo. Entonces decidió correr a esconderse al ropero. El lobo se metió por una ventana. Cuando vio que no estaba la abuelita, se puso su pijama y se metió a la cama. Cuando llegó la caperucita y entró, este gruñó y gruñó y ella le preguntó, abuelita, abuelita, ¿qué te pasa? Nada, estoy un poco ronca solamente. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandotes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Son para comerte mejor. Entonces se levantó y se lanzó sobre de ella. Pegó unos gritos muy fuertes, tan fuertes que la escuchó el leñador que estaba cerca de ahí, de la casa de la abuelita. Fue rápido a ayudarla y a espantar el lobo. Cuando llegó, corrió, espantó al lobo y la abuelita salió del ropero. Les dio mucho gusto que las ayudara el leñador para que el lobo no les hiciera nada. ¿Qué les pareció esta historia? Un cuento muy bonito, ¿verdad? ¿Ya ven qué bonitas se ven nuestras historias en el Kamishibai? Se van a ver preciosas sus historias o sus cuentos que van a hacer en metaficción. ¿Les gusta el circo? Bueno, pues entonces acompáñenme. Amable público, antes de iniciar con nuestro espectáculo, le recordamos que durante el show está prohibido el uso de cámaras fotográficas, cámaras de video, cámara de llantas, cámara de gases, computadoras, celulares. Todos bienvenidos al mejor espectáculo de todos los tiempos. Bienvenidos. Ustedes son
nuestros invitados de honor. Un espectáculo diferente. Un espectáculo hecho por ti y para ti. Y ya está todo listo. Aquí comienza la magia. Aquí comienza la magia del circo. El elefante encadenado, de Jorge Bucay. Cuando yo era niño, me encantaban los circos. Lo que más me gustaban de los circos eran los animales. Pero lo que realmente llamaba mi atención era el elefante, que más tarde supe que también era el animal favorito de otros niños. Durante la función, la bestia hacía gala de un peso y un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, en la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera que apenas estaba enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de un solo jalón con su fuerza no pudiera liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía creía en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, a un padre o a un tío, ¿por qué el misterio del elefante? Alguno de ellos me explicó que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otro que también se había hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado agotado y atado a una estaca parecida desde que era pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefantito recién nacido sujeto a una estaca. Estoy seguro de que aquel momento el elefantito empujó y tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente volvió a intentarlo, y al otro, hasta que un día, terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado en el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a grilletes y miles de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podremos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace mucho tiempo, cuando éramos pequeños, intentamos
Intentamos hacerlo y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria ese mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de esa estaca. Cuando a veces sentimos que los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. ¿Qué les pareció el cuento? Muy bonito, ¿verdad? Además, nos trajo una enseñanza: que nunca debemos de rendirnos. Tal vez ahora nos costará un poco más trabajo porque somos pequeños, pero con el tiempo seremos grandes y fuertes y podremos lograrlo. De esta manera, terminamos nuestra sesión número 4 del taller Cómputus. Los invito a la sesión número 5, llamada Siglo XIX y Siglo XX. Y muy pronto espero verlos en la biblioteca. Doctor Gustavo Vanel Vallejo, nos vemos pronto.